Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Les saluda su amigo Jesse Hernández. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de su programa Radiación Informativa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois, para todo el mundo. Gracias, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Y pues quiero agradecer también a todos nuestros amigos que ya están conectados por medio de la página de Aranava Entertainment, así como a nuestros amigos que también ya nos siguen por nuestra afiliada en Facebook, la revista Entretenimiento Latino. Gracias por acompañarnos. Y también los invito a que visiten mi página Jesse Hernández Radio TV y pues me regalen un me gusta y también pues compartan la información que ponemos ahí cada semana con respecto al programa que vamos a estar teniendo aquí en vivo y a todo color. Un saludito para Lupita Romero, que ya nos está sintonizando. Y pues los invito a que se queden con nosotros, ya que más adelantito vamos a tener información sobre el Alder International Short Film Festival, que se va a estar llevando a cabo aquí en la ciudad de Chicago y que se engalana con la presencia de la primera actriz, la señora Susana Dos Amantes. Más adelantito vamos a contar con la presencia de las productoras y organizadoras de este evento, Vianette Ayala y Sandy Castañón, que van a estar aquí
compartiendo toda la información que usted debe de saber para que no se pierda de este super mega evento, de este festival en el cual van a poder disfrutar estos cortometrajes de todas partes del mundo. Y vamos a estar regalando un par de boletos que, por cierto, creo que los traigo por aquí. Claro que sí, tenemos un pase doble para que se vayan a ver este festival precisamente este jueves 26 de septiembre. Más adelantito vamos a estar dando bien la información. También tenemos un par de boletos para todos los que les guste Monster Jam. Eso de las trocas que chocan y hacen un montón de ruido. Sí, precisamente en la función del Día de los Hispanos para este domingo. Así que pongan mucha atención porque más adelante vamos a estar haciendo una pregunta y al que responda por medio de un texto la respuesta correcta se va a llevar su par de boletos, sus entradas gratis, ya sea para que se vayan a ver a Susana Dos Amantes en el Alder International Short Film Festival, o para que se vayan a Monster Jam a disfrutar ahí con toda la familia. Pero bueno, vamos rápidamente a nuestro primer segmento, porque yo sé que todos quieren saber qué día es hoy. Hoy 24 de septiembre a nivel local es el Día Nacional de la Puntuación. Sí, fíjense que se celebra el 24 de septiembre de cada año. Es una oportunidad para revisar tus conocimientos de todos los temas de puntuación y aclarar cualquier uso engañoso de los signos de puntuación. Algunos de los errores más comunes en la ortografía son, por mencionar algunos, y vamos a ponerlos ahí en pantalla, echar, hecho y hecho con H. Echar se utiliza en la expresión hay que echar estas manzanas a la maleta. Hecho, echo de menos comer manzanas, yo también. Y hecho con H, ya está hecho el puré de manzana. También en ortografía las palabras que llevan S, su diminutivo es con S, como digamos como casa, su diminutivo es casita. Si llevan Z u otra letra, su diminutivo es con C, como lapicito, papacito, etc. En la actualidad, lamentablemente, matamos la ortografía cada vez que mandamos un texto, ya por medio del celular, por medio de la computadora, porque nos hemos hecho tan cómodos a no poder ponerle atención a lo que viene siendo la ortografía de nuestro lenguaje. Así que este día, 24 de septiembre, Día Nacional de la Puntuación, es un buen día para tomar conciencia sobre la importancia que requiere. También hoy es el Día Nacional del Registro de Votantes. El 24 de septiembre se celebra el Día Nacional de Registro de Votantes, una tradición que data desde el año 2012 y que busca fortalecer la democracia en Estados Unidos. Como cada cuarto martes de septiembre, el Día Nacional de Registro de Votantes tiene como objetivo asegurar que todos tengan la oportunidad de votar y no sean parte de los millones de estadounidenses que no pueden ejercer su derecho al no saber o no poder registrarse antes de las elecciones. Así que es un día muy importante para que todos vayan y se registren y para que puedan votar, porque es un derecho. En la actualidad ya esto lo pueden hacer por el celular, ya no tienen que ni salir de casita, así que simplemente utilice su celular y regístrese para votar. A nivel internacional, hoy también en Bolivia se está celebrando el levantamiento independentista del actual departamento de Santa Cruz en contra del Imperio Español. En Argentina es el Día del Empleado de Comercio. En República Dominicana es la fiesta de la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de las Mercedes. Así que felicidades y pues esto fue ¿Qué día es hoy? Bueno, y pasando a otra nota, el inconfundible sofá de Central Perk, donde se sentaban Mónica, Richard, Phoebe, Joy,
Chandler y Ross, fue recreado por Lego para celebrar precisamente los 25 años de la popular serie de televisión. Esta maravillosa recreación con las decoraciones de la cafetería está repleta de detalles de gran realismo que la convierten en una evocadora pieza imprescindible para los fans de Friends, indicó la empresa en su página web. Además de tal recordado sofá, donde siempre se reunían dichos personajes, fueron recreados en Lego una butaca, dos sillas y una mesa. Esta área se puede demostrar para que pues, puedan interactuar con cada elemento. También está la zona de servicio con una máquina de café que se puede construir, una barra, la caja registradora, una botella con dos galletas y la pizarra con el menú. ¿Qué tal? Además, se cuenta con el escenario para los conciertos, para que con su propio sofá, sus sillas, sus mesas adicionales, así como un paragüero, una ventana decorada con el logotipo de Central Park, dos puertas y dos torres de iluminación. En total, son más de 1,080 elementos los que componen este Lego de colección, que ya está disponible desde el 8 de agosto, aunque a partir del 1 de septiembre los usuarios ya pudieron adquirirlo a través de la página de Lego y algunas piezas adicionales se venderán a partir del 9 de septiembre. La serie fue estrenada en la cadena NBC en el año de 1994 y emitió 236 episodios hasta su final en el año 2004. Así que, pues, si usted es muy fanático de este show, de Friends, ahí está una oportunidad para que se compren estos muñequitos de Lego. Bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Los vamos a dejar con un tema de Carla Vanessa, Cuerpo a Cuerpo, para que se acomode ahí en casita y regresamos. Se luce de pies a cabeza, con su delicadeza se prende la discoteca, poco a poco comienza la fiesta. Mírala como baila, mueve la cintura, me sube la temperatura, Carla Vanessa está dura. Ven, déjate llevar, con deseo vamos a escapar, yo te llevo, dame al pensar.
Y ya estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Gracias por continuar con nosotros. Les saluda su amigo Jesse Hernández. Y pues vámonos rápidamente con el siguiente tema, porque pues ya llegó el otoño. Así es, bienvenido. El otoño que ha comenzado desde el día de ayer en el hemisferio norte, precisamente a las 9:50, hora peninsular, según se ha informado el Observatorio Astronómico Nacional. Y desde ese momento las horas de oscuridad superarán las horas de luz en nuestros días. La estación durará casi 3 meses hasta el 22 de diciembre, con el comienzo del invierno. En total son 89 días y 20 horas de otoño, así que hay que disfrutarlo. Por lo pronto, la temperatura local aquí en el área de Chicago, la máxima estuvo en los 79 grados, con una mínima de 64 para esta noche. Para mañana miércoles, la temperatura máxima en los 79 grados, una posibilidad, un 40% de posibilidad de lluvia por la mañana, la mínima para el día de mañana en los 57. El jueves, 70 grados la máxima, 57 la mínima, un 10% de posibilidad de lluvia para en la noche. Viernes, la temperatura máxima, 73 grados, 63 la mínima. Ay, híjoles, aquí nos va a caer lluvia en la noche y en la mañana. Tormentas, mejor dicho, tormentas, un 60% de posibilidad. Para el sabadito, seguimos con la lluvia, un 40% de posibilidad, 66 grados la máxima, 63 la mínima, para que saque su cobertón San Marcos. Y el domingo, la temperatura máxima en los 77 grados, 70 grados la mínima, con un 40% de posibilidad de tormentas. Así que a partir desde el jueves comienza la precipitación. ¿Qué tal? ya no me gustó. ¿Qué pasó con el verano? También que íbamos septiembre. Bueno, vámonos rápidamente porque ya están aquí las rapiditas. Disney lanzó el nuevo tráiler oficial de la película Frozen 2, cinta animada que deleitará y hablará de la reina Elsa y sus amigos en un bosque encantado. La próxima gran apuesta de Disney en el cine animado, Frozen 2, estrenó precisamente este lunes un nuevo tráiler oficial. Para la secuela de la cinta regresan los padres de Anna y Elsa, quienes darán contexto a la historia que se desarrolla. El rey de Arendelle explica a sus hijos de qué joven vio un bosque encantado que tras una lucha quedó sellado entre bruma impenetrable. Ahora, como reina, Elsa revivirá la fascinación por tal bosque y gracias a una voz se adentrará a una peligrosa aventura junto a Anna, Kristoff, Sven y, por supuesto, Olaf. En el viaje descubrirá más sobre su magia y su destino. Pero veamos el tráiler. Enchanted lands and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope.
I won't let anything happen to her. Buenísima, ya quiero verla. Frozen 2 se estrena el 22 de noviembre. En otra nota, el Papa Francisco invitó a los fieles a rezar para mostrar cercanía a los migrantes y refugiados del mundo entero al recordar la misa que oficiará sobre este asunto el próximo domingo 29 de septiembre. Tras el rezo del Angelus desde la ventana del Palacio Pontificio, Francisco recordó que el domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con una misa en la Plaza de San Pedro e invitó a todos a participar en esta celebración para expresar con la oración nuestra cercanía a los migrantes y refugiados del mundo entero. El tema de esta jornada es "No se trata solo de migrantes" e invita a reflexionar sobre que estos forman parte de todos los habitantes de las periferias existenciales. Ha sido invitados a participar a la misa todos aquellos que se ocupen de los inmigrantes y refugiados y víctimas de la trata. Por otra parte, también en Nueva York, pasando a una nueva nota, el gigante tecnológico Apple reabrió precisamente este viernes pasado su icónica tienda soterrada bajo un gran cubo de cristal en la Quinta Avenida de Nueva York, frente al Central Park, que llevaba casi 2 años cerrada por obras. Es única entre las tiendas de Apple y hoy regresa aún más acogedora y más bella que nunca. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta gran ciudad en la que tanto ocurre cada día, dijo el máximo ejecutivo de la firma, Tim Cook, que se presentó en persona. Tras cerrar en el año 2017, la tienda abrió sus puertas con casi el doble del espacio, lo que permitirá, entre otras cosas, una mayor capacidad de atención al consumidor, mientras que sigue siendo la única de Apple abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué tal? Yo quiero ir para allá. La tienda fue inaugurada por el difunto Steve Jobs en el año 2006, en la que dio la bienvenida personalmente al primer cliente, y desde entonces este espacio ha recibido, según Apple, a más de 57 millones de visitantes. Además, presume la compañía, supera anualmente a otros atractivos turísticos indispensables de la Gran Manzana, como la Estatua de la Libertad o el Empire State Building. O sea que mucha gente va a visitar esta tienda. La colosal tienda cuenta con 28 árboles, fuentes lineadas y 62 tragaluces que dan luz a la tienda subterránea, a la que se accede por una enorme escalera de caracol de acero inoxidable o por un ascensor de forma circular. ¿Qué tal? ¿Quieren ir? Y fíjense que también algo muy interesante es de que cuenta con 900 empleados que hablan más de 30 idiomas. Estas fueron las rapiditas. Y bueno, quiero mandar un saludito muy especial para Isaac García, también para Duque Martínez, que dice, saludos Jesse, quiero ver la película de Joker, ok, yo también. Un saludito para el Jabalí Jabalí, también para Lupita Romero, que dice, saluditos, guapísimo, ay, gracias. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical, no se vayan, porque ya están aquí Vianeit Ayala y Sandy Castañón, ellas son productoras y organizadoras del Alder International Short Film Festival, que se va a estar realizando precisamente este próximo jueves aquí en la ciudad de Chicago, en el cual se va a contar con la primerísima actriz Susana Dos Amantes. Vamos a tener más información con respecto después de la pausa, así que no se vayan.
Y ya estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Gracias por continuar con nosotros. Y pues ya me acompaña en este momento Vianet Ayala. Ella es productora y organizadora del Alder International Short Film Festival, que se va a estar presentando precisamente este jueves aquí en Chicago. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de exponer este proyecto para la comunidad, de darnos este espacio para traer, bueno, esta nueva alternativa, ¿no? Uh-huh. Esta puesta en escena. Pues me da mucho gusto que estén aquí. Y pues déjenles, les voy a mencionar que llega a Chicago precisamente este jueves 26 de septiembre el gran homenaje también a la primerísima actriz internacional Susana Dos Amantes por sus 50 años de trayectoria artística en la gala precisamente de la apertura de este festival. Es un evento organizado por Alder Production y también por Aranada Entertainment, que somos parte también de este evento. Antes de comenzar con las preguntas, háblanos un poquito de, tenemos aquí los horarios del evento precisamente. Claro que sí. Primero hacerles la cordial invitación para que nos acompañes este jueves 26 de septiembre en el Palace Regency Hall. A las 5 de la tarde comienza la alfombra roja. A las 6 vamos a proyectar la película Más Negro que la Noche. ¡Uy, qué padre! Que esta película, estamos hablando de un clásico, efectivamente, ¿no? Se filmó en 1945. Y bueno, ya tiene bastantes años. Y es cuando se hace la incursión en México de las películas de terror. ¡Híjales! Donde empezamos a ver ya un poquito más de producción en las películas, donde traen una oferta diferente. Y tiene muchísimos años que no está en cine, que no está en una cartelera. Sí. Y hay personas que hemos platicado y dicen, ¿sabes qué? Pues no es de mi época, pero mi mamá la veía, sí, mis abuelitos la veían y nosotros crecimos con esas películas también. Nos gusta el cine mexicano, al igual que las películas de Pedro Infante, sí, de Jorge Negrete, que todavía seguimos con música, con películas de esa época. Sí, oye, qué padre, me emociona de pensar, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto la original, aunque ya también hay una película más reciente, pero no, nada como la original, ¿no? Nada como ese momento agradable. Sí. Bueno, te sigo diciendo, vamos a hacerle efectivamente, como lo mencionas, el homenaje a Susana Dos Amantes por una trayectoria de 50 años. Híjoles, qué padre, ¿no? Y también van a estar participando Angelina Victoria, que es una joven talento de aquí de Chicago, que va a estar ahí participando, cantando, amenizando el evento. Pero a ver, cuéntame, vamos desde el inicio, ¿dónde nace la idea de hacer este festival? Esta idea nace prácticamente hace un año que nos sentamos a hacer el sketch show del siguiente año, ¿no? Las propuestas que vamos a traer. Tenemos aquí en Chicago el Festival de Cine Internacional, sí, que ya está bien posicionado, ya claro, tiene varios años, ya sí, tiene trayectoria, uh-huh, pero son largometrajes, son películas. Sí. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Hollywood, lo que podemos encontrar en las salas de cualquier uh-huh cine, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que no hay un espacio para esos filmmakers que son principiantes, ¿no? Que quieren sí incursionar en este tema, en este segmento, que quieren mostrar sus trabajos. Claro, y que son los grandes talentos del futuro. Efectivamente, por algo se comienza. Uh-huh. Todos hemos comenzado desde abajo, desde algo más pequeño, para ir creciendo y dijimos, ¿por qué no darle la oportunidad? Uh-huh. Así como nosotros, porque nosotros el año anterior habíamos hecho Dreamer, precisamente. Uh-huh. Luego hicimos lo que fue el video musical, uh-huh, que estuvo en festivales, que ha ganado, uh-huh, que ha quedado, ha recorrido el mundo literalmente. Entonces, de ahí nace esta necesidad de decir, bueno, es que aquí no tenemos esa oportunidad para que filmmakers de diferentes partes del mundo expongan su trabajo.
¿Y qué mejor que Chicago, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos? Efectivamente, y no solo eso, sino que nos hemos dado cuenta que no hay tanto espacio para exposición de trabajos de hispanos, de latinos, de esa comunidad que a veces se siente un poco desprotegida. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la apertura, y de ahí también surgen las ternas. Las ternas, a ver, háblame un poquito de eso. Ok, tenemos ternas que es de ficción. Ok. Es ficción, es de humor. Ajá, ¿comedia? Es comedia, es menor. Hay una muy interesante que es la que a mí me gusta resaltar más bien, y es menores de 18 años. Ok, producciones. Producciones de realizadas por directores menores de 18 años. Híjole, me hubieran dicho, yo hubiera mandado el video que tengo ahí de no mi gato. No viste cuando salió la convocatoria. Pero no te preocupes que ya en pocas semanas se abre la nueva convocatoria. Híjoles, ahí entras, claro, perfectamente. Ahí vamos a estar. Oye, hablas de cortometrajes. ¿Cómo escogieron estos cortometrajes? ¿Fueron todos los que recibí, todos los que mandaron? ¿O cómo hubo cuál fue el proceso? Cuéntame un poquito de eso. Se recibieron bastantes cortometrajes. Estamos hablando, yo te decía hace un momento, alrededor de 200 y algo por terna. Por terna. No. Entonces estamos hablando de 1,000. Bueno, hay unos de un minuto, y contar una historia en un minuto. Es bastante ingenioso y bastante trabajo. Sí. Hay otros que ya se llevan los 15 minutos y todo. Entonces, nos tocó a nosotros como Alder revisar los cortometrajes. Sí, híjoles. Ha de haber sido bien difícil. Fue muy interesante ver la propuesta. Fue muy interesante ver la propuesta de chavos, y una de las que está participando es de una niña de 12 años, directora. Oye, me encanta saber de eso, que la juventud... Porque cuando hablas precisamente en un festival de cine, de cortometrajes, luego estamos pensando en gente llamado mayor, adulta, ya en sus 30, 40 años, ¿no? Obviamente están los jóvenes, pero nunca te pones a pensar que alguien de 12, 18 años va a estar participando en un festival de este tipo. Precisamente por eso lo pensamos, ¿no? Porque a nosotros como mexicanos o como hispanos, si nos dicen un cortometraje, inmediatamente se nos viene Cuarón, se nos viene todos esos grandes personajes que dices, bueno, son mi institución a seguir. Pero, ¿qué hay con los jóvenes que traen muchas propuestas, que traen muchas ganas, y que dicen, hoy en día podemos hacer maravillas con este aparato? Claro. Entonces, desde esa comunidad y de decir, ¿en qué se están enfocando? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y nosotros ponemos problemáticas en la mesa que son muy diferentes a las que ellos están viviendo. Claro. Sí. Un mundo diferente, completamente. Entonces, es muy interesante ver los temas que ellos abordaron. De verdad que es un poquito impactante decir, wow, yo no tenía ese problema, o yo no pensaba en eso a esa edad. ¿Qué está? Y que estos chicos lo están trayendo por medio de unos cuantos minutos. De unos cuantos minutos. Hay algunos que son proyectos escolares y ¿cómo se llama? Entonces, de ahí se desarrolla. Hay otra terna que es para la comunidad LGBT. Oh. También donde pueden exponer sus problemáticas, cómo se ve el mundo desde su perspectiva. Y fíjate que cuando yo iba al festival de aquí de cine de Chicago, precisamente esas ternas son las que tenían más gente. La gente como que le gusta ese tipo de temas. Lo diferente, fíjate que recibimos donde se colaron más, o donde hubo mayor demanda, está en lo de ficción, también en esa terna, y hubo otra terna muy interesante que dijimos, ¿sabes qué? Esta va a ser únicamente para mujeres. Okay. Para mujeres de habla hispana, y el filme completamente en español, donde la directora sea una mujer. Sí. Porque hablábamos precisamente con una de las juezas, que es Roxana Alejo, de la complejidad y de lo difícil que es como mujer en cualquier ámbito. Sí. La disparidad que hay entre salarios, entre oportunidades, la apertura de puertas y, bueno, cómo se va colocando. Por eso es de que pusimos el homenaje, una mujer, una de las jueces mujeres, una de la apertura mujer, la mayoría de Alder somos tres mujeres, un hombre. Entonces, estamos apostándole al género, estamos apostándole a darle apertura y cavidad a este género que nosotras entramos perfectamente, pero que también somos muy vulnerables y a veces nos cuesta el doble o el triple de trabajo
posicionarnos. Así es, me parece muy bien. ¿Cuál fue el requisito esencial para ser parte de este festival? En cuanto a los jueces que tenemos. No, entre los cortometrajes, ajá. Los cortometrajes los seleccionamos como por ternas, como te digo. Tuvimos ternas, todo la apertura fue someter su cortometraje. Recibimos varios de la India, recibimos los temas fueron abiertos. Digamos, hay cortometrajes que tal vez son un poquito subiditos más de tono. Había algunas limitaciones, es lo que me refiero. Ok, primero es que entraran en la terna, ¿no? Que es ficción, que es comedia, que es LGBT, que es documental. Que ese es el de mujeres y que es el de menores de 18. Ese fue el primer filtro. Okay. Después que cubrieran las expectativas en cuestiones de tiempo. Se pautó porque no puede ser un cortometraje que sea de 2 horas. Ah, imagínate. Ahí sí ya nos chutaron algunos, ¿no? Esa fue la terna. Posteriormente era la calidad, era el guión. Entonces tuvimos cada quien un parámetro que iba revisando y decíamos... Este sí pasa, este no pasa. ¿Por qué? Porque no cubre con todas las expectativas. Ok. ¿Qué países fueron los que van a estar participando? Hay de todo el mundo. Tenemos de la India, tenemos de México, tenemos aquí de Estados Unidos, tenemos de Europa, tenemos también de Puerto Rico, tenemos de diferentes áreas. Entonces, el saber que de donde más hay propuestas también es de la India. Y tú dices, ¿cómo es posible que de tan lejos estén buscando la oportunidad de proyectar sus filmes? En este festival se va a estar reconociendo la trayectoria de Susana Dos Amantes para engalanar el evento. ¿Por qué Susana Dos Amantes? Muy curioso. Pusimos en la mesa varias propuestas. Ajá. Dijimos, ¿sabes qué? Cada uno de Sandy, Maffer, Alex y yo propusimos a una persona. Al final se llegó a la conclusión de por qué Susana, porque si vamos a dar, ella es quien nos va a dar básicamente la patadita de la buena suerte, ¿no? Ella es la que va a hacer la apertura de este nuevo proyecto y decimos, ¿qué mejor manera de iniciar un proyecto que celebrando la trayectoria de otro? Me parece. La trayectoria de un artista, porque 50 años los decimos fácil y rápido. Pero tú y yo, que estamos también en este medio, hemos visto artistas fugaces. Sí. Hemos visto llegan cantantes, tenemos un Gangnam Style, tenemos un como El Patito, no sé, varias canciones que fueron un hit y después desaparecen los artistas, no perduran. Y decir, una trayectoria de 50 años con más de 60 películas, con puestas en escena, con novelas, con proyectos diversos, no cualquiera lo logra. Sí. Entonces fue eso lo que nos dijo, perfecto, nos vamos por Susana, porque vamos a celebrar una trayectoria dando inicio a otra. Wow. Un saludito para aquí, para Moni Bucanas, también para Paz Araceli. También queremos desearle feliz cumpleaños a Emmanuel Duprés, que aquí nos está mandando un saludito. Y también saluda a nuestra productora Araceli Nava. Un saludito también para Julie Telecomunicaciones y para Duque Martínez. A ver, bueno, y una vez que tengan el ganador, ¿qué se va a llevar el ganador? Los ganadores. Tiene que ser ganador de cada terna. Híjoles, aún mejor todavía. Yo pensé que solamente iba a ser uno. No, los tenemos ganadores por terna. Por eso es de que los separamos, ¿no? Va el reconocimiento para todos. Sí. Va el reconocimiento porque ya pasaron. Y segundo es porque se van a exponer. Que la exposición, cabe resaltar, va a ser completamente gratis. Okay. Va a ser gratuita para todo el público y va a ser viernes, sábado y domingo en Casa Michoacán. La dirección es 1638 al sur de la Blue Island. Ok, en Casa Michoacán se van a estar exponiendo todos estos cortometrajes. ¿Hay alguna página donde podamos ir para ver? Digamos, a mí me gusta mucho lo de terror. Me gustaría ir también a ver los cortometrajes de la comunidad LGBT también. Sí, claro que sí, la puedes encontrar en Alder Production o en Alder International Short Film Festival. De hecho, aquí viene la página en los boletitos que tenemos para regalar. Claro que sí. Y
Aquí la tienes, es salder.isff. Claro, y para mayor información también pueden ir a nuestra página de Aranava Entertainment o mi página de Jesse Hernández Radio TV. Ahora, háblame un poquito de los jueces. ¿Quiénes van a ser los encargados de buscar los ganadores? Fíjate que nos lanzamos a esta primera edición y aventamos la casa por la ventana. Ay, a ver. No, ya me di cuenta. Porque tenemos como jueces a grandes personalidades. Y de eso no me estoy refiriendo a que sean los más famosos del mundo, sino que son personas que tienen trayectoria en el cine. Que saben lo que están haciendo, que ya han realizado este tipo de eventos, que han participado en proyectos. Sí. Y bueno, nada más y nada menos estamos hablando de Edu y Tijerina, Chapa, que este hombre, bueno, es una mente maestra, porque hizo el guión para la película de Cantinflas, que participó en el 2015 por el Oscar. Entonces estamos hablando de ese nivel de exigencia, ¿no? Quienes les tocaron ver, pues, 63 cortometrajes para hacer su pre-evaluación, para decir, bueno, estos califican. Nosotros les hicimos ya un primer filtro, pero dentro de ese filtro decimos, es que esto es lo mejor o esto es lo que más sobresale de toda esa terna. Entonces, Edwin Tijería tiene una gran trayectoria, es excelente en cuestiones de guiones, ha participado también y se ha involucrado en otros grandes proyectos. Y por otro lado tenemos a Roxana Alejo, que ella viene de México, participa en el proyecto de Ambulante con Gael García y Diego Luna. Oh, wow. Pero ella está en el área de las finanzas. Okay. Le decíamos, creo que sin ti no es posible ninguno de los proyectos que pueda sugerir, ya sea Diego Luna, ya sea Gal García, ya sea Brad Pitt. Necesitamos a alguien experto en finanzas. Y también ella está en la directiva del el Festival de Cine de Morelia, que es uno de los más importantes ahí en México. Súper mega jueces que van a estar participando. Sí, le preguntábamos, ¿qué es lo que te hace decir si voy con ellos, que son principiantes, si me interesa? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Me gusta apoyar, por una parte, los proyectos nuevos, porque sé perfectamente, como Ambulante es de documentales, sabe perfectamente lo que es poner algo diferente en la mesa, estar educando a la gente a través de una imagen, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Los cortometrajes es un video, es una imagen, pero que al final del día te dejan con un mensaje, te dejan con una sensación de necesito hacer algo o voy a cambiar o hacer conciencia en determinadas áreas. Te hacen cambios dentro de ti. Te tocan. Te pueden tocar ya sea un minuto, 15 minutos. Sí. Entonces, eso... De lo bien que están producidas, ¿no? De lo bien y del mensaje, el trasfondo, porque muchas veces podemos ver muchos videos en redes sociales, podemos ver videos en varias plataformas o películas, pero no recordamos todas. Y es precisamente aquellos los que hacen un cambio dentro de nosotros que son los que hacen virales, ¿no? Y a veces quizás son cualquier cosa para algunas personas, pero tiene un mensaje que llega a la gente. Sí, eso es lo más importante cuando haces algo con mensaje. Cuando haces algo que trae un trasfondo, ¿no? El decir lo que hicimos con Dreamer, que anglosajones que de otras áreas vieron el video musical y terminaron llorando y nos decían, eso está pasando. Sin embargo, el video era en español completamente. La música está en español, todo está contado en español, y que a través de ese lenguaje corporal, a través de esa imagen, puedas decir, ¿sabes qué? Me llegaste al corazón, ¿sabes qué? Me despertaste la conciencia de no tirar basura, de respetar al prójimo, de hacer algo por los demás. Eso es un gran cambio y es lo que estamos buscando. Por eso también es de que elegimos a estos dos jueces, porque traen esa misma temática, ese mismo proyecto y esa misma puesta en escena. La misma visión. La misma visión. Bueno, y pues nos estabas comentando de que va a haber una proyección de la película Más Negro de la Noche, y pues como tú lo mencionaste, es una película de suspenso mexicano del año 1975, escrita y dirigida por Carlos Enrique Toboada.
creador de otras películas similares como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra y Veneno para las hadas. Y fue protagonizada por Claudia Isla, Susana Dos Amantes, Elena Rojo y la inigualable, la famosísima y bella Lucía Méndez. Bueno, ¿qué les parece si vemos el tráiler precisamente de esta película Más negro de la noche, que se va a estar presentando en la gala con Susana Dos Amantes? Vamos a verla y regresamos. ¡Qué horror, Becker! No hay forma de terminar con esta plaga. La casa y todo lo que en ella se encuentra pasará a mi muerte a poder de mi sobrina, la señorita Ofelia Escudero. No es muy moderna que digamos, ¿verdad? No, pero debe tener muchas habitaciones. Todo está tal y como ella lo dejó al morir. Ustedes no lo creerán, pero ya me tiene inquieta la ausencia de Becker. Ay, ojalá y se pierda definitivamente. Ni digas eso, nos quitan la herencia. No se preocupe, señorita. Él volverá. ¿Cómo pudo pasar? El día que la enterramos, yo misma puse el bastón en su ataúd. Oye, yo me recuerdo cuando vi esa película, brinqué literalmente del asiento, porque está buenísimo el suspenso, ese gato que me traía loco por toda la casa. Pero tenemos en la línea, a ver, cuéntanos, Vianey. Tenemos en la línea ya a Alejandro González, que es una de las mentes maestras de este proyecto de Alder International Short Film Festival. Y bueno, también tenemos a alguien que quiere invitar a todo tu público. Uh-huh. Para este jueves 26 de septiembre. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches a todo el equipo de Aranava Entertainment. Muchos saludos, Jesse. Y saludos. Pues bueno, aquí estamos con nuestra invitada de lujo que les quiere hacer una invitación. Entonces, aquí se las voy a comunicar para que haga la invitación y ya ahorita van a saber quién es. Aquí se presenta. Un segundo. Claro, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Susana Dos Amantes, ¿cómo les va? Hola, muy bien. Bienvenida a la ciudad de Chicago. Qué placer escucharla. Ay, me estoy disfrutando mucho, mucho la ciudad tan airada. Muy linda, qué hermosa ciudad. Así es, definitivamente. Pues hemos estado esperándola con muchas ansias para poder homenajearla por estos 50 años de carrera artística. Sí, estoy muy contenta de venir a festejarlo con ustedes y los espero este jueves 26 de septiembre para que vayan a la alfombra roja y a la proyección de Más negro de la que la noche, que es mi película, una de mis favoritas, que es de susto, pero está muy buena. Y los espero pues ahí en el Palace Regency Hall para que vayan pues a festejar conmigo los 50 años de trayectoria y para que estemos todos conviviendo contentos. Así es, y claro que sí, vamos a estar ahí todos presentes y podemos compartir la información en nuestras redes sociales para que todos sepan bien el horario y el lugar. Y le queremos agradecer mucho por tomarse un poco de su tiempo para marcarnos en este momento. Me da mucho gusto y espero verlos ahí. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y un besito a todos. Gracias. Ay. Gracias. Oh, wow, ¿qué tal? Esto no me lo esperaba, que la misma Susana Dos Amantes se comunicara con nosotros precisamente para hacer la invitación a este gran evento, esta gala que se va a estar llevando a cabo este jueves. Así es.
pues ya la escuchaste de viva voz, esa invitación. Yo hace un momento, déjame hacer una rectificación, porque no sé por qué traigo el 4. Hace un momento te dije la producción de 1945 sí. Y dije, no, espérate, ya le aumenté tantos años, sí. 1975, esta sí. producción. Así es. Y pues yo sé que todos nuestros amigos, los papás que vieron esta película, y que pues es importante que lleven a las nuevas generaciones también, para que pues les entre este amor por el cine, especialmente con todo lo que va a presentar este festival. No, y ¿sabes qué es lo bonito? El poder compartir con otras generaciones cómo era el cine en sus inicios. ¿Cuáles fueron las primeras propuestas de este cine de terror? Que bien lo dices, hay quienes ya vieron la nueva versión, hay quienes ya tuvieron la oportunidad de ver, sin embargo dicen, me quedo con la primera. Me quedo con esa sensación que tuve y con esos sustos también. Claro que sí. Aquí nos mandan un mensajito, Duque Martínez, Más Negro que la Noche, una película muy hermosa. Mi abuelita la tenía en un DVD y la miraba yo. Vamos, de tantos recuerdos que me acaban de traer precisamente. Susana es una mujer increíble, maravillosa, una de mis mejores actrices. Quiero ir, ¿cuánto el boleto? ¡Claro que sí! Y precisamente para eso vamos, ya que Vianet nos va a decir dónde, cuándo, horarios, costo, redes sociales. Claro que sí, mira, ahorita pueden marcar al 312-880-8251, te lo repito. 312-880-8251. Tiene un costo de $25, nada comparado a lo que van a recibir. Y hay sorpresas. Yo nada más les digo que vayan porque... Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. No puedo decir la sorpresa, pero si no van, se van a arrepentir. Con eso no se les digo. Efectivamente, todo. Bien lo dijiste. Si no van, se van a arrepentir tanto porque esa oportunidad no se va a volver a dar. No. De que tengamos aquí a Susana Los Amantes y que estén galanando este evento y pues las sorpresas que conlleva este evento. Pero háblanos un poquito más sobre los datos. Ajá. Claro que sí. Pueden encontrar más información en el Facebook de Alder International Short Film Festival, alder.isff, o en el teléfono 312-80-8251. Este jueves también van a estar a la venta los boletos para quien no alcance. Sabemos que lo dejamos a la última claro hora. Que sí, pero no se preocupe, porque si tú estás sintonizando Radiación Informativa, en este momento voy a regalar este par de boletos para que tú y un acompañante vayan a esta gala y pues disfruten de todo lo que tienen preparado Alder Productions. Simplemente contéstame la siguiente pregunta en un texto. A la primera persona que me dé la respuesta correcta en el texto se va a ser ganadora de este par de boletos. Y la pregunta es bien simple. ¿En qué año salió la película Más Negro que la Noche? Lo acabamos de mencionar, hubo hasta rectificación. No, ya lo rectifiqué, para que no me echen la culpa a mí de que por mi culpa no se lo ganaron. ¿En qué año salió Más Negro que la Noche? ¿En qué año se estrenó esta película de suspenso mexicana, escrita y dirigida por Carlos Enrique Tobada? Así que ahí está, el primero que me dé aquí en un comentario la respuesta correcta, ¿en qué año se estrenó Más Negro que la Noche?, se lleva su par de boletos. Por lo pronto, pues, Vianet, me gustaría un poquito que me hablara sobre la importancia del cine aquí en Chicago. ¿Qué es lo que tienes que comentarnos? Hace un momento te decía de cómo surge este proyecto, ¿no? La necesidad y la creación de un espacio para la comunidad. No tenemos... ¿Ya tenemos una respuesta? No, la correcta. Ya aquí la tenemos. María Navigato se acaba de ganar su par de boletos. Ay, Duque, no, dice 1965, es 1975. Duque, Google te hubiera sido luego. Pero bueno, así es, la película Más Negro que la Noche se estrenó en el año de 1975, así que la primera persona en contestar correctamente es María Navigato, a la cual le vamos a hacer llegar su par de boletos. Disculpa por la interrupción. No, ¡felicidades! No. Muchas felicidades, muchas gracias por estar al pendiente. Y bueno, ya tenemos a unos invitados más. Así es. Bueno, hablamos un poquito de la importancia del cine aquí en Chicago. Te decía, esto surge porque no tenemos un espacio que nos identifique como hispanos. Dos,
estamos trayendo esta propuesta que es completamente gratis para la comunidad. Imagínense. Tú sabes cuánto te gastas en el cine, cuánto te gastas en festival y dónde se exponen. Son lugares que a veces son inalcanzables para nuestra comunidad. Sí. Oye, precisamente cuando estén las proyecciones del el viernes, sábado y domingo, ¿va a haber palomitas y refrescos, todo eso para la gente? Ahí pueden ir a adquirirlos, ahí va a haber una opción para que puedan disfrutar. A mí me gustan mis palomitas y mis M&M's, mi soda. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí vas a poder disfrutar como que estás en el cine. Así la es. Entrada completamente gratis. Así es. Así que ya saben, la cita es este jueves 26 de septiembre en el Palace Regency, ubicado en el 5600 al West de la Avenida Cermak en Chicago. También visiten nuestras páginas. Pueden buscar, ¿cómo te buscamos en Facebook? Como Vianey Ayala. Vianey Ayala, o si no, también en la página de Alder Production. Alder Production, ahí estamos, Alder Production o Alder International Short Film Festival. Así es, y también en mi página Jesús Jesse Hernández, ahí en la foto de perfil, ahí está la información de este evento. Quiero agradecerte por estar aquí esta noche y compartir con todos nosotros la información de este magno evento. No, a mí, al contrario, es... Muchas gracias por haberme permitido estar en tu espacio. Muchas gracias por permitirnos compartir esto con tu audiencia. Muchas gracias por apoyarnos en este festival. Un placer. Bueno, y pues lamentablemente hemos llegado al final del programa. Recuerden que Radiación Informativa se transmite todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí por Aranava Entertainment. Nos vemos la próxima semana. Adiós. No importa.